casa, motherfucker. Bueno, pues me he mudado a Madrid. Me he ido de casa de mis padres. La verdad, tenía muchas ganas de hacerlo, pero nunca imaginé que realmente fuera a hacerlo. Porque, joder, a ver, seamos sinceros. En casa de nuestros padres estamos en la puta gloria. Pero nunca hay que negar que en tu propia casa, con tus propias normas, estamos en la puta gloria, porque podemos hacer lo que nos salga de los huevos. Tiras un cuadro y da igual, no tienes a tus padres que te digan nada. ¿Y qué os vengo a decir con todo esto? Pues que, a ver, viviendo solo, he disfrutado de muchas cosas. Cosas... Pero también he echado de menos otras tantas. Entonces, hoy os traigo pros y contras de independizarse, de dejar el hogar, de emanciparse. Está claro que vivir solo hace que seas el dueño y señor de todo lo que hay en la casa. Como por ejemplo algo muy importante que todos deseamos cuando estamos viviendo con nuestros padres, que es... el mando a distancia. Olvídate de pelearte por ver tu serie favorita. ¡Joder, eres el dios! ¿Que viene un amigo tuyo a casa y se pone a ver la tele mientras están dando algo que te gusta? ¡No importa, porque eres el dueño y señor de la televisión! Está guapo el programa, ¿eh? Sí, chicos, mola ser el dueño de la televisión, ¿verdad? Pero, ¿y qué me decís de poner nuestras propias normas, eh? No tener que pedir permiso a nuestros padres para absolutamente nada. ¿Qué me decís? Diga. Tío, tenemos que montar una fiesta en tu casa de esas que sean legendarias. Que va, tío, debería pedirle permiso a mis... Sí, es una gran ventaja, pero no os penséis que todo van a ser fiestas y desmadres, ¿sabes? Porque no. Puta madre, hostia puta, la fiesta de los cojones, me cago en la virgen, puta hostia. Sí, amigos, no tendremos a nuestra madre ni a nadie que nos recoja toda la mierda que vamos dejando por ahí. Lo que me lleva a otra desventaja, a otra contra, ¿no? Y es precisamente esa, que no tenemos a nuestra madre. ¿Que por qué es una desventaja? Oye, mamá, que... Sí, esto nos llevará a que empecemos a comer de una forma rara, ¿no? Que empecemos a comer, pues, huevos, croquetas, patatas fritas, pizza, nada de verdura... ¡Joder, es la puta gloria! O no, chicos, hacedme caso, no es la puta gloria. Porque en algún momento, si empezamos a comer estas mierdas constantemente durante todos los días, nos pondremos malos. ¿Y quién faltará ahí para traerte esa sopita calentita que te necesita? ¡Mi niño, ponte la sopita! ¡Ay, qué rica! Sí, nuestra madre no estará para hacer eso. Pero a ver, el hecho de que no esté nuestra madre también se puede convertir en una ventaja. ¿No? En un pro. ¿Por qué? Porque podemos ordenar las cosas como a nosotros nos salga de los santísimos cojones y encontrar las cosas justo donde las habías dejado. Y ya está. Vale, vámonos. ¿Dónde cojones? Me cago en la puta. ¿Dónde coño? ¡Mamá! ¿Dónde están mis pa...? ¿Cómo cojones? Ay, madres, ¿cómo son? Hay algo que sí que jode, pero bien, y es el tema del dinerillo. Claro, a ver, estando con tus padres, pues si no tienes dinero, coges y le dices, oye, papá, dame un poquillo de, ¿sabes? Que me voy a ir de por ahí con mis amigos. Tu padre coge, después de darte un sermón sobre el trabajo duro, la constancia y demás, pues cogerá y te dará el billete y tú dirás, me la suda, me voy. Pero estando solos la cosa no va a ser así. Dime, tío. ¿Por qué no te vienes a echar unas cervezas? ¡Va a ser legendario! Qué va. O sea, no tengo dinero, tío, cero. Venga, que yo te invito. Ah, bueno, si tú invitas, entonces sí. Menos mal, que tenemos ahí a los amigos que nos prestan dinerillo. Sin nada a cambio, nada más que por la amistad. Amigos. Y ahora, chicos, llegamos al punto crucial. A la mejor ventaja de todas, al clímax de nuestra vida. A la gloria de la independencia paternal. Es cuando te das cuenta que estás en el paraíso. Y es... ¡cagar con la puerta abierta! ¡Joder, lo siento! ¡Me cago en la puta! Vale, yo comparto piso.
con Andrea Copton, pero bueno, ese es otro caso. Así que chicos, si estáis pensando en vivir solos, tened realmente en cuenta todas estas cosas que os digo, porque la verdad, echaréis en falta muchas cosas, pero también gozaréis de muchas. Pero tenéis que recopilar, hacer una lista de pros y contras y decir, vale, ¿me merece la pena o no? Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros colegas, darle al like para que yo lo sepa ahí con un amor bueno, y no olvidéis dejar en comentarios todo lo que queráis, todo lo que os pase por la cabeza, dejarlo todo en comentarios, que yo os leo siempre. En fin, chicos, un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Hija! Bueno, pues ya está. ¡Voy! ¡Hombre, Álvaro! ¡Me debes dinero, hijo de puta! ¿Qué dices? ¡Ah, claro! ¡No! 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 ¡Te callas! ¡Ah! ¡Qué te di! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me debes dinero! ¡Ah!